Pasa muchachos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una sesión de Facebook Live. Ya se les extrañaba. Avísenme los que están conectados. Que se ve bien, que se escucha bien. Se va a ver un poquito oscuro porque. Pues ya está de noche y aparte no encuentro mi luz. Me voy a poner la gorra para atrás para. Para que se me vea al menos la cara, porque no sé dónde está mi luz. Porque vengo llegando de vacaciones y no sé dónde está todo. Pero. ha pasado tanto en estos días. Que tenemos que hacer Facebook Live. Si me ven volteando para allá, es que ahí tengo mi laptop para poner los comentarios en el video. Eh, predicciones al final, predicciones al final. Todo bien, un poquito oscuro nada más. Eso, eso ya les dije. Bueno, vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a contar todo lo que sea de las 125 libras hasta el momento. Y de ahí me voy con sus preguntas en vivo. No, si se va un poquito, es porque. Vamos a intentar dar un poquito de luz a este asunto. Mira, ahí se ve un poquito mejor, ahí se ve un poquito mejor. Ahí me pasé, ahí me pasé, bueno, ahí se ve mejor. Vámonos entonces. Este Gracias a todos los que están conectados. Gracias a los que están aquí. Si comparten el video, se les agradecería enormemente por partes. Todo lo que sea de las 125 libras. Y de ahí nos vamos con sus preguntas. Vamos a estar aproximadamente una hora, hora y cachito, porque me tengo que dormir temprano, chicos, porque este viernes a las 6 y media de la mañana vamos a estar al aire con One Championship. Vámonos con el tema de las 125 libras. A ver, se los dije. ¿No? Este... Los que sabían, tenía varias semanas que habíamos platicado, los que realmente siguen el contenido, tenía varias semanas que ya se había platicado yo en el, en el podcast. Que todo esto me olía, el tema de lo de Demetrius Johnson y que dejaron tan fácil a Demetrius Johnson, a que la división se iba. ¿No? ¿Qué sé? Todo lo que les estoy contando es de fuente primera mía de cosas que yo sé, que yo investigué y que me dijo la gente que está adentro resolviendo este asunto. Del lado promocional, del lado de managers, del lado de peleadores. Yo no estoy sacando nada de Twitter ni de las cuentas de alguien más y poniéndolo como noticia mía. Esto es información de un servidor. Ayer estaba volando, vengo aterrizando, prendo el teléfono cuando llego a la Ciudad de México, pasadito a las 4 de la tarde eh, del centro de México. Y me encuentro con un montón de mensajes, ¿no? Primera vez que obvio que un avión no tenga wifi, porque aparte tenía que trabajar, y resulta que el avión no tenía wifi, un montón de mensajes de que Mick Maynard, el matchmaker de las 125 libras del UFC, estaba llamándole a los peleadores uno por uno para avisarles que la división se cerraba oficialmente. ¿Qué es lo que hicieron el día de ayer? ¿Y dónde estamos el día de hoy, jueves 8 de noviembre, con este tema? El día de ayer ya, ya hubo un recorte preliminar. Gente como Shorty Torres, algunos otros peleadores, ya se han sido cortados del UFC. ¿no? no todos lo han dicho público, como Shorty, estamos intentando investigar qué es lo que pasa. ¿no? Al resto de los peleadores se les dijo que esto se iba, se iba a analizar caso por caso. ¿No? A ver a quién le ofrecen algo a las 135 libras y a quién no. Incluso un corte, a mí me parece que no es el fin del mundo, porque lo que sí puede pasar es que quieran renegociar con algunos y estén utilizando esta oportunidad para este, salirse de contratos que no quieren. ¿no? Eh, no duden que por ahí hay algunos que les ofrezcan menos dinero. Eh, me preguntan mucho y me han preguntado mucho del tema de Brandon Moreno. No tengo mucho que reportarles más que el hecho de que Brandon sigue siendo parte del UFC. Eso es lo único que les puedo eh, reportar por parte del mexicano Brandon Moreno, ¿no? Eh, al igual que todos los que tienen pelea todavía y al igual que Joseph Benavides y que Burke. ¿no? Porque hay una pelea de 125 libras este fin de semana, la semana que entra hay una pelea de 125 libras en la Argentina, pero igual este año habían hecho muy poquitas peleas, ¿no? La división se va. Eh, creo que la manera precipitada en la que le hablan a los peleadores, eh, creo que la manera de limbo en la que están dejando a los peleadores, ¿no? que no les pueden resolver a todos si siguen en la compañía o no, tiene, me, me da cuenta que es una decisión de nuevo visceral por parte de Dana White, eh, pero sí es algo que habían platicado por mucho tiempo, ¿no? Y que lo habíamos mencionado nosotros muchas semanas. Pero sí se siente que falta la mano de un Lorenzo Fertita que les diga: a ver, calma, no, no, no tomen las decisiones tan, tan, tan precipitadamente. Porque si ibas a cortar y si te ibas a hacer la división, creo que lo mínimo que podías haber hecho por los peleadores es que en la misma llamada les resolviera su futuro. ¿Estás cortado o tienes un lugar de 135 libras, sí o no? Los peleadores cortados, ¿qué tienen que hacer para negociar con alguien más? Hay dos etapas a un corte. A un corte hablamos cor, eh, contratos eh, rotos por parte del UFC antes de que termine el contrato. Cuando todavía tiene peleas o cuando todavía tiene tiempo el contrato. A eso se le llama un corte. Es un despido. Lamentablemente, mientras no hay un sindicato de peleadores, el UFC te puede correr en cualquier momento. Ha habido casos y lo tocaremos más, a, más adelante en el, en el chat de peladores que ni siquiera, que firman, no debutan y los corren, ¿no? Te corren verbalmente y luego te dan una carta, te dan un corte físico, un, una sesión de contrato, ¿no? Eh, cuando tanto me criticaban, porque según yo había dicho que le habían este, retractado el, la sesión, el, el corte a Jair, fue porque literalmente, lo que pasa es que la persona que tanto me criticaba no tiene idea de cómo son las cosas, espero que ahora que tiene un caso cercano se entere de cómo son las cosas, el UFC te da una carta de sesión de contrato por correo electrónico. ¿no? Y esa carta de sesión de contrato es la que te dice, ya no tienes periodo exclusivo con nosotros, nuestro contrato está terminado, esta carta dice que tú no estás legalmente ligado con nosotros y eso es lo que puede hacer que te sientes a negociar con alguien más, no antes de eso. A Yair le retractan la carta de sesión de contrato y se mantiene el mismo contrato. Porque era importante recalcar que se le había retractado la carta de cesión de contrato a Yair, porque podían haber negociado, lo pudieron haber hecho. Quieres regresar, contrato nuevo. No lo hicieron. Le, le retractaron la cesión de contrato y se mantuvo el contrato que tenía firmado Yair. Eso es, eso es un, un, un tema importante. Eh, yo siento precipitado todo por la manera en la que están dejando en el limbo a muchos peleadores y creo que estamos preocupados por llenar las carteras de fin de año y eventualmente ir viendo. Caso por caso, quién se queda, quién se va, quién se queda, quién se va, quién tiene oportunidad en 135, a quién se pueden quedar. Pero sobre todo, y es un tema muy importante, si se están deshaciendo de la división, eso significa que el roster total del UFC, eh, que el roster, de, del, eh, el roster total del UFC disminuye. Y deben de tener un número tope, una cifra tope de roster en las 135 libras. No le van a poder dar lugar a todos. No creo que sea una decisión fácil. No, muchos me preguntaron del caso específico de Brandon Moreno. Creo que en el caso de Brandon Moreno tiene una gran ventaja. Sean Shelby ama a Brandon Moreno. Sean Shelby fue quien llevó a Brandon Moreno al primer programa de desarrollo de talento latinoamericano en el UFC en 2013, donde estuvimos exclusiva y Carlos y yo en Jackson Winke MMA en el segundo semestre del programa. Eh, Sean Shelby fue el que llevó a Brandon Moreno a ser el único peleador, el segundo peleador nacido en México, tercero peleador nacido en México. En estar en un TOF estadounidense junto a Tony Ferguson y Efraín Escudero, el primero nacido y criado en México en estar un de, en un The Ultimate Fighter. Y él fue el que hace que Brandon Moreno debute en el UFC antes de que cualquier peleador de ese top debutara, incluido el finalista Timelio. Sean Shelby es quien lleva las 135 libras. Eh, vamos a ver si esa relación se puede mantener. Y le puede dar un buen lugar a Brandon y mantenerlo los 135 libras, ¿no? No es el fin del mundo. Eh, me preguntaban mucho, oye, y qué, qué es lo que pasa en Juan. Eh, creo que por el tema de que no hay mucha atención eh, por parte de los latinoamericanos. En este un segundito? Okay, por el tema no En Juan, eh, que no hay mucho seguimiento a one en Latinoamérica. Si tiene una, mal, una idea mala, rara de cómo funciona realmente ONE. Eh, eh, ONE no tiene, One está hecho para crear, para crear estrellas, no divisiones. Esa es la verdad de ONE. No tiene ninguna división profunda. No, eh, las divisiones más profundas son de cinco o seis peleadores. Cuánta gente de UFC podría llegar a ONE dependerá qué quieren crear alrededor de Mitrosioz. Yo sí veo un cambio de paradigma a un paradigma muy occidental. Dentro de Juan, con el contrato de Di Álvarez, con el contrato de Demetrius Johnson. Pero esas eran eh, obviedades porque son estrellas, pero igual no lo habían hecho. No lo habían hecho solo con Ben Askren, que no era la estrella que Di Álvarez es o que Demetrius Johnson es. Eh, y la firma de Misha Tate a un cargo de vicepresidente, así vicepresidente, igual de ambiguo eh, como suena, donde realmente va a ser un tema de relaciones públicas. Para qué necesitarías a Michetit como relaciones públicas si no es para un poco, eh, occidentalizar un poco tu promoción. Y eso me dice que por ahí hay varios peladores que sí se podrían llevar. Ya lo veremos. Han dependido mucho de latinos y de brasileños sobre todo en las divisiones pequeñas. Los dos campeones eh, de pluma y, y de mosca son brasileños, Adriano Moraes y, y Viviano Fernández. No, eh, vamos a ver qué es lo que hacen. Ya hubo un campeón. Eh, de la división más pequeña porque ellos sí tienen paja varonil el eh, brasileño también, que sale Alex Silva entonces, te, pero creo que las cosas poco a poco se irán acomodando eh, poco a poco tendrán que acomodarse y poco a poco tendrán que irse ordenando ¿no? y ahí, güey, esto esto es malo, cuando te llega un mail de que te cobraron algo y tú estás en tu casa en un chat ah, fue una compra que hice en línea, no se preocupen vámonos entonces con las preguntas que han ido dejando, ya ha aclarado el tema de lo que tenemos de información de las 125 libras. Saluda a Ruiz Díaz José Asunción, a José David Aguilar, a Agustín Cepeda, eh, Enrique Alvarado Black Faith, eh, lenin Ricardo Millán. ¿Qué te parecería un tiro entre Dominic Grace y Anton Smith para el nuevo contendiente de 205 libras? Increíble. Increíble, increíble. No hay más. Increíble. Este. Todo el mundo dice: pasa la dieta. Bajé de peso en vacaciones, chicos. Eso no pasa. Eh, la dieta fue caminar 80 kilómetros en seis días. Aquí hay un peruano, compañero peruano, que no le vamos a dar espacio porque siempre se la pasa criticando a Yair y obviamente llegó a criticar a Yair, ¿no? Un abrazo a Piero Vega. Alexander Sanabria, a ver, a ver, ya me perdí. Rod, ¿es la copa combate con más nivel por mucho? No sé. Eh, con mucho nombre, ¿no? Por lo de Villaseca, por John Bedoya, ¿no? Villaseca que estuvo en Bellator, Bedoya que estuvo en el TOF, eh, Gastón que estuvo en Bellator eh, Andrés Quintana. A ver, yo lo sigo diciendo, para mí, y no es hacer menos a los demás, creo que Gastón, Alejandro y Andrés Quintana estén a un nivel arriba de los otros cinco. no Puede haber sorpresas, al chico de Perú lo admito, no lo conozco mucho, lo tengo que analizar más, al chico de España tampoco. Pero a primer impacto, eso me parece. Eh, me parece una buena Copa Combate. Eh, creo que les van a sorprender los reservas. Por ahí ya tengo algunos nombres, pero no, no podemos confirmar nada por el momento. Eh, pero va a estar bien divertido. Ojalá pueda estar por allá. Parece que voy a estar por allá. Entonces, se va a poner bueno. Julio Cohen, ahora que sigue para DC. Vaya que ha he hecho una gran historia. ¿Y, y qué con la noticia de que Caín regresa? Hay noticia de que Caín regresa. Hay noticia de que Caín no regresa. Yo lo he dicho ya desde hace mucho tiempo: el día que la reja del octágono está cerrada y Caín, Caín Velázquez está dentro del octágono, entonces hablamos del regreso de Caín Velázquez. Punto. Yo sí les puedo decir: no hay una fuente eh, fiable que nos diga que hay un regreso inminente de Caín Velázquez. No hay una fuente de fiar. Y eso se los dice un servidor. Luis Morales, ¿sí sigue la pelea de Joseph? No, está cancelada. Saluda a Jesús Ángel Rodríguez Victoria, Jonathan Steve Rivera. Josefran Aguilar Cruz, se judo contra Dilechus. Si se termina concretando esa pelea, ¿quién crees que gane? Todos, 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 todos. Ganamos todos, es un tirote. Es un tirote, yo creo que saldría como favorito TJ, pero es una pelea bien ganable para Henry. Bien ganable para Henry. Un abrazo a Saul Solano, a Fernando Mar. Fernando Mar, danos tu pronóstico de los tres peleadores peruanos que pelean en Argentina, por favor. Bueno, lamento decirte, Fernando, que son dos peleadores peruanos los que pelean en UFS Argentina. Qué bueno que tomas el tema, Fernando, porque creo que muchos malinterpretaron, sobre todo, pues hay por ahí algunos envidiosos de medios malinterpretaron mis comentarios sobre el Se los dijo, que hice hace un ratito, hace unas horas. En Facebook son solo dos peleadores peruanos los que estarán en la cartelera. Eh, Fernando va a estar debutando Jesús El Mudo Pinedo, ¿no? eh, reemplazando a, a su compañero Claudio Puelles y estará Humberto Vandelay que toma esta corta pelea en corto aviso contra Austin Arnett. Corto aviso para los dos. Les conté yo en, en la nota como información exclusiva que ningún otro medio tenía que ambos llegan de manera en corto aviso a la función. En la función originalmente el hermano Temur, que creo que es Daniel el que está en las 145 libras, iba a pelear en Argentina contra otro peleador. Se lesiona a Temur, llega como reemplazo Austin Arnett, las negociaciones con el peleador que estaba originalmente en la pelea de Temur no se pueden cerrar, sale de la cartelera, está muy animado Arnett y es perfecto para que llegue Humberto Bandenai y se hace la pelea, ¿no? Entonces, tanto Arnett como Bandenai llegan con corto aviso a la pelea de Perú, es una información que nadie más que un servidor se las pudo dar. ¿Qué es lo que pasa con Sergio Giglio? ¿Por qué les dije se les dijo? Y antes de empezar y abrir el tema, les digo: lo siento mucho por Sergio. Siento mucho que Sergio no esté en la cartelera. Siento mucho que Sergio no pueda debutar. ¿Qué fue lo que se les dijo? Y lo hablamos cuando fue el tema de Jesús Elmudo Pinedo. Las cosas se deben de reportar cuando se pueden reportar. No, cuando te gana el ansia por sentir que por primera vez en tu vida tienes una exclusiva. Esa es la verdad. Sí, Sergio, al igual que Jesús, firmó un contrato de cuatro peleas con el UFC. Su manager Jason House, yo lo dije desde que llegó Humberto Bandenay al UFC, que nadie sabía quién era Jason House por allá. Es un gran manager y lo ha sido por más de 20 años. ¿No? Pero cuando tú firmas un contrato con el UFC. Aunque tenga una pelea confirmada, hay muchas vallas que tienes que pasar para llegar a la pelea. Y eso fue lo que yo dije en el podcast con el tema de Pinedo y por qué nos tardamos en anunciar la pelea a nosotros. ¿No? Tienes que pasar exámenes médicos. Tienes que ver si en el país que vas a pelear, que según yo en el caso de Perú Argentina no lo hay, hay un tema de visa, porque hay muchas peleas y muchos debuts que se han caído por temas de visado. En el caso de México sí la hay. ¿No? Y hay peladores que están en problemas todavía para la semana que entra. Y hay que pasar exámenes médicos y hay que pasar, si no es un examen con usada, el cuestionario de usada. Cuando tú te inscribes al programa, el que le llaman el programa de Whereabouts y Dopaje Aleatorio de Usada, hay un cuestionario que tienes que llenar y yo lo mencioné en el podcast. En ese cuestionario tienes que escribir todo lo que estás consumiendo. Suplementos, medicinas, drogas recreacionales, porque hay que reportarlas, o eh, suplementos, medicinas, eh, pastillas que estés tomando, drogas recreacionales. ¿no? Ha habido más de un debut que se cae, y creo que Milmec fue el caso en Europa, porque están tomando un medicamento común, legal, que cualquiera en Sudamérica y en México puede salir ahorita a la farmacia de la esquina y comprar pero que está prohibido en la política antidopaje del UFC, guiada de manera independiente por Usada, que utiliza la lista de sustancias prohibidas de la Asociación Mundial de Dopaje, WADA, por sus siglas en inglés. Y a veces cuando llenas ese cuestionario y lo ve la gente Usada, dice, ¿sabes qué? No puedes debutar en corto aviso porque estás usando, usando esta sustancia que es ilegal. Si debutas, vas a salir positivo y te vamos a tener que suspender. Entonces te mandan al programa de dopaje aleatorio y creo que son tres meses los que tienes que hacer, 180 días si no me equivoco, perdón, tres meses, 90 días, de salir posit de salir negativo, pa también para que el medicamento salga de tu cuerpo y entonces puedes debutar. Muchas peleas han caído en ese paso, ¿no? Son muchas las vallas de poner tu firma en un contrato de UFC a que una pelea sea oficial, ¿no? Y yo me imagino que el tema de Sergio es un tema administrativo, por el hecho de que el UFC nunca hizo oficial la pelea. Por algo se tardaron a hacer oficial la de, la de el chico argentino Estareapoli con el Charro Aldana, porque Estareapoli también es un reemplazo, porque el rival del Charro Aldana originalmente, y esto se los digo yo y nadie más que yo, porque nadie tiene esa información, era Mike Jackson, ¿no? el, el rival de, de, de Mickey Gold y de CM Punk, era el rival planeado originalmente para Héctor Aldana. Se cae la pelea con Mike Jackson por una lesión. Entra Laura Nostarapoli y se tarda en anunciarla por este tema legal. Se tarda en anunciarla del de Mudo Pinedo por este tema legal. Y no se puede anunciar la pelea de Sergio Gigli. Yo les, para cerrar el tema de cómo cada quien caiga lo que quiera con su información, ¿no? yo la trato de manera responsable porque sé que me estoy jugando el trabajo de los peleadores. Anunciar una pelea antes de tiempo. Porque tienes la información y a veces contada por los entrenadores o por los peleadores, y hacerlo antes de tiempo y cuando no es oficial, es jugar con el trabajo de los peleadores. Eso es lo que estás haciendo, estás jugando con el trabajo de los peleadores. Brandon Moreno firmó el debut y nosotros supimos del debut de Brandon Moreno seis días antes de que se anunciara la pelea. Pero firma Brandon y hay que pasar exámenes médicos, porque venía de pelear no muy antes. Y había que hacer el tema de la visa. Brandon tenía visa para los Estados Unidos y pasaporte vigente, pero no visa de trabajo. Había que hacer el tema de la visa de trabajo para poder hacer oficial esa pelea. Y esa pelea nosotros hablamos con Brandon Moreno en la primera entrevista el día que firmó la visa de trabajo y se la dieron en la mano. Cuando ya todo era oficial. ¿no? Si lo quieren anunciar semanas antes de que se pueda hacer oficial, está bien pero llegan a pasar lamentablemente estas cosas. En México está el caso de este chico Andrew Todd Hunter, que viene a sustituir a en UFC 188 a Héctor Urbina para enfrentar a Albert Tumenov, firma con el UFC, firma un contrato de tres peleas, no da el peso, venía muy pesado, lo sabía el UFC, y aún así admitió la pelea UFC, no da el peso a Todd Hunter, lo cortan y nunca llegó al UFC. Esos contratos, cuando todo el mundo dice, firmó cuatro peleas, firmó cinco peleas. Se les olvida que el UFC los puede cortar en cualquier momento. ¿eh? Y que el UFC los puede cortar sin debutar. Ojalá no sea el caso de Sergio. Y siento mucho lo que haya pasado, lo siento mucho por Sergio. Porque quitarle el debut a alguien una semana antes de la pelea, qué triste, qué duro, qué complicado. Y lo siento antes que nada, lo siento muchísimo por Sergio. Porque era la oportunidad de una vida, la pelea contra Hernando Arimani. Y era una pelea que podía ganar el peruano. ¿eh? Que les quede bien claro que la puede ganar. Y justo Alexander Sanabria pregunta, Rod, ¿qué pasó con Sergio Giglio? Su entrenador Héctor Ibérico ya estaba pensando en la pelea. O sea, fue sorpresa para su coach. Ellos se habían firmado por cuatro peleas. Yo me imagino que alguna traba administrativa en el proceso para integrar a Sergio Giglio al UFC fue lo que está parando la pelea. Por algo nunca se hizo oficial. Jorge Montes Becerra, si viéramos el sábado al mejor Korean Zombie y al mejor Yair, ¿quién crees que resulte victorioso? Jair. Jair. Eh, simplemente creo que es un peleador, y, y lo digo con mucho respeto porque admiro mucho al Korean Zombie. La versión de MMA que tiene Jair y la versión de MMA que tienen los peleadores actuales es mucho más adelantada la versión que tiene el Korean Zombie. Y eso se vio en la pelea con Denis Bermúdez. ¿No? Y el apodo de Korean Zombie que no se les olvide. Que viene de que le pegan muchísimo. ¿No? Entonces, ¿qué les dijo? Denme un segundito. Pablo Ota, nunca le dieron una verdadera importancia al peso mosca. Su único compromiso era Demetrius Johnson. Lo que es un hecho, Pablo, es que se notaba que el UFC se estaba, se estaba esperando a que rompiera la racha de Demetrius o perdiera. Para deshacerse de la división, eh. Desde hace un año y medio. Se sentía mucho. A ver, todos los que preguntan a Floyd Mayweather, no crean nada de lo que leen. ¿Qué es la verdad? Nadie sabe la verdad. Nadie, nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. No, este. Yo honestamente creo que sí fue un tema de que se negoció otra cosa, llegó Floyd y le vieron la cara en la conferencia y anunciaron otra cosa. Pero no crean lo que lean, ¿no? La verdad es que nadie sabe. Y yo soy de aquellos que nunca le cree nada a Floyd Mayweather. ¿Qué sigue para Yacaré? Eh, una pelea de contendiente y que ojalá lo confirmen en UFC 200. Creo que es 33, donde estarán eh, Whitaker y Gastelo. 32 o 33, eh, como reemplazo. ¿no? La, la, la pena para Yacare es que haya perdió con los dos. No, esa, esa es la pena para Yacare. <laughs> El buen Edgar Chávez dice a comer mucha pizza para Brando, ¿no? Al gimnasio. Músculo. Giovanni Ríos Castro, ¿crees que el roster que quedaba tras la salida de DJ no daba para mantener la división? Claro que daba. Claro que daba. Bueno, tiene, o sea, Pero ¿qué es lo que me dice? Te deshaces de tu estrella máxima, no quieres la división. ¿Daba para la división? Claro que daba para la división. Y vean el ranking, vean la cantidad de peladores nuevos que habían llegado. La división se pudo haber puesto muy bien. Simplemente no querían esforzarse más en intentar venderla, que nunca lo hicieron. Dice Javier Bustamante, le pusimos pausa al Patreon para ver cómo vas por aquí, anímense al Patreon. Vengo a hacer chat en Patreon, muchachos, y luego me viene para acá. Pablo, hola. Henry se y Tille, ¿a quién se la das? Yo creo que Tille tendría que abrir como favorito, pero creo que el Henry que vimos contra Dimitrius Johnson y mejor recuperado en 135, no es sorpresa si gana, ¿eh? Para nada. Para nada. Dice Jorge Montes Becerra, sin enamorarse, Jorge. Dice: Te ves muy bien, muchas gracias por el tema en Indiscutido. Abrirte el tema de la ansiedad y las adicciones. Me gustó mucho que eh, lo hagas por la gente que no se avergüence y pida ayuda. Lo platicamos, sabes, en el chat cuando fue lo de Bourdain, en el podcast. Y lo digo yo abiertamente. Yo he tenido problemas de adicciones, ¿no? Y muchas veces adicciones, la gente piensa en drogas, en alcohol. Hasta el trabajo, muchachos. Hasta la comida, hasta. Eh, te puedes ser adicto a muchas cosas, ¿no? Y yo siempre he tenido problemas de ansiedad. Es muy extraño que una persona que tenga un trabajo público entre comillas tenga problemas de ansiedad, ¿no? Pero les hago una historia breve, ¿no? Dos días, un día antes de irme de viaje la semana pasada, el martes pasado, tuve un día donde nos pasó todo, ¿no? problemas familiares, problemas personales, nos pasó todo, 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 todo. todo. Yo traía un nivel de ansiedad que en serio no podía con él. Y llegué a la oficina a grabar unas cosas y no podía. no no Estaba yo hasta pensando eh, si me regresaba a mi casa, qué le hacía. Y cuando empecé a grabar, se me quitó. ¿no? A mí me ayuda mucho el trabajo a relajarme. No sé por qué. Eh, pero pidan ayudas, chicos. En serio, no, 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 pierden, no pierden nada. no eh, eh, Muchas personas han perdido muchos años de su vida por no, por no pedir ayuda. Y si ven que alguien necesita ayuda, por favor, extiendan en la mano y denle ayuda. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir el inbox del Facebook bien discutido mis mensajes directos en Twitter y en Instagram están abiertos, se los digo y con toda la confianza del mundo se los digo Said Hernández entonces también será la última pelea de Cyborg y eliminarán su división cuando Cyborg se vaya la división se va eso lo hemos dicho una y otra vez Héctor Cavazos, ¿crees que Combate América se nutre de talento con los recortes del UFC en 125? ¿Le convendría a Brandon Moreno hacer un trato similar de Gollito? Bueno, Brandon todavía está en el UFC. Tranquilos. Si por ahí les reportaron que corrieron a todos los peleadores, les reportaron mal. Andan copiando la tarea. Yo lo que les reporté es lo que les dije al inicio del Facebook. Esto se va a ver caso por caso. Ya ha habido algunos recortes, pero el estatus de todos los peleadores no se ha definido. Eh, la semana pasada. Tuve la oportunidad de tener una plática muy larga con Campbell McLaren. Más de dos horas y media estuvimos platicando de todo. Y a mí me queda muy claro que no van a firmar a gente que no habla español. Es lo que encontraron. No es un nicho porque el volumen de gente que habla español en el mundo es enorme. Así que los que hablan español sí, los que no, no. Ulises Carrillo Ruiz, ¿en cuántas divisiones podría ser campeón DJ en One? En dos, pero el problema es que en el gallo está su compañero y entrenador, Viviano Fernández. Entonces, no creo que quiera subir. Eric Trejo, que sigue para Justin Gage y que siga descansando, que siga descansando por el amor de Dios. Javier Bustamante, ¿por qué se canceló la pelea de Rey Borg? ¿Algún problema médico que Ray Borg no quiso revelar? Y Joseph Benavides tampoco. Entonces no sabemos si ha habido un problema con el corte de peso, si todavía tenga problemas de lo que pasó con Conor McGregor. Eh, no, no sé bien. No, no sabemos bien. Dame un segundito. Eh, Eric, Eric Trejo, ¿crees que Ortega en caso de, defender, de ganar defiende en México? Yo creo que a él le encantaría y dependerá ya del UFC qué hacer. Leen Ricardo Mayan, Millán. ¿Mogli podría ganarle a Lamas si se hubiese dado? Yo creo que de entrada es una pelea que hubiera sido mucho más pareja de lo que piensan todos. Y si Ricardo por allá ha mostrado debilidad con algo antes, es con la quijada. Y con el punch que tiene Mogli, y con lo que ha mejorado su defensa de lucha, y con lo que ha mejorado su nivel de piso, que siempre tuvo, no le crean a Chito Vera, eh, si sí era una pelea ganable para Mowgli. Eh. era una oportunidad de oro, una pena que no se pudo hacer. José Fran Aguilar Cruz, ¿cómo? Me, me preguntan, para todo lo que ha sucedido en estos dos días, me están preguntando cosas muy random, pero pero bueno. José Fran Aguilar Cruz, ¿cómo es la pelea de Charro Andana? No ubico bien a este chico argentino y no he podido encontrar muy, muchas peleas de él. ¿eh? Entonces, te debo un poco más de análisis profundo. Pablo, ¿la, ¿en Argentina quién se la das? ¿A Chito o a Guido? Eh, yo creo que Chito es un peleador más completo, pero creo que Guido puede no quedar. Iván Real, saludos. ¿Cómo es el mundial de MMA en Bahrein? ¿Lo van a cubrir en algún medio? No, lamentablemente no. Eh, saludos a quienes representan. Es un, es un mundial divertido. A mí me tocó ver algunas veces. Eh, yo lo no hacer en Las Vegas, en International Fight Week. Eh, pero me sorprende que no lo sigan haciendo allá. Porque a los mexicanos y a los latinos les quedaría muy cómodo. Es divertido, es largo, eh, es un tema con protección. Es un mundial amateur. ¿no? Eh, y siempre es divertido. Es complicado de ver de este lado del mundo. Y es demasiado, son demasiadas divisiones y demasiados participantes, y, y eso a veces creo que vale la pena concentrarse en más, porque eh, de pronto hay divisiones de cuatro peleadores o de tres peleadores, ¿no? Falta todavía que, que tenga mejor nivel eso, ¿no? No, no, no todo porque se llame mundial, es el mejor torneo que hay. José David Aguilar, Rafa García se merecía la copa. Díganle a Balú Vargas y a Camel McLaren. José Luis Espinosa, ¿es cierto que la oficina amogó la pelea contra armas en Argentina, pero se cayó por cuestiones médicas? Se los dije yo en el podcast, no me crees. ¿O qué? Claro que es cierto. Roy Camacho, sin enamorarse. Si te ves más guapo con la barba corta y te ves más delgado. La barba a mí me gustaba larga, pero en el trabajo me hicieron cortármela. No me gusta. Aquí ya anda otro peruano en cuenta troll este que no entendió bien lo que dije de Giglio, no escuchan bien las cosas, no se limpian con cotonetes las orejas, y déjame decirte que no son mis colegas, hermano, porque yo no me robo información de Twitter. Así de fácil. Alexis Ramírez, ¿sabes algo de Dominic Cruz contra John Lineker? No, pero ojalá la hagan. José Luis Piña, sin quitarle mérito a Henry Sejudo, siempre me dio la impresión que Dimitrios ya tenía conocimiento de la desaparición de la división. Él tiene año y medio diciéndolo, José Luis. Él lo dijo cuando le ofrecieron la pelea contra Borg y él quería a Petis y toma la de Borg y luego lo empiezan a joder que tome la de TJ cuando ya lo habían jodido para que tomara la de Borg. Deina le dijo, si no tomas la pelea contra TJ desaparezco la división. Y eso lo dijo en público DJ. O sea, él ya sabía. Que ya no querían la división, que ya no lo querían a él, y por eso en cuanto pierde, ¿saben qué? Vámonos de aquí. No me quieren, siempre me gritan, el presidente se la pasa tirándome mierda a pesar de que soy el que tiene el récord de las defensas. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, y, y, y e hizo bien, ¿no? E hizo bien. Ahora, ¿no entró más a fondo la pelea? Dio la pelea de su vida a DJ, no le quiten mérito a Henry. No le quiten mérito a Henry, y es una pelea. Que yo creo que si los mismos jueces la califican diez veces, la califican de nueve maneras diferentes, ¿eh? Se los prometo. Leen Ricardo Millán, Chad Méndez Volkanovski, ¿quién gana? Todos, ganamos todos. ¡Qué tiro! Eh, me voy por Volkanovski. Creo que es un chico que está a nada, ¿eh? A nada de romper esa barrerita eh, del top 10 y de ser un contendiente impresionante, ¿eh? bien Luna Hernández, ves a Meli Martínez en UFC, denle peleas chicos, tranquilos, Meli tiene bien poquitas peleas, no, dejen que crezca dos, tres años más, que embarnezca que, que más, porque aparte Meli está muy jovencita, que tenga unas ocho, nueve peleas, y ahí platicamos, no, 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 no tan rápido, porque ahí es donde puedes matar una carrera cuando subes a alguien muy rápido, ¿no? El troll peruano sigue molestando... Arturo Salazar Vaca, hubiera sabido o no, si has escuchado a DJ, sabes qué tipo es y siempre entra a fondo, claro. Arturo Salazar Vaca, ¿por qué crees que en los momios es favorito coreano? Mi es favorito por nada, ¿eh? Empecemos por ahí. ¿En cuánto están ahorita los momios? Yo la última vez que estaba en menos 110, sí, están en. No, a ver. Está Pikem ya en todos lados: menos 105, menos 115, menos 121, menos 109. Eh, cuando los dos están favoritos, significa se le llama Pikem. Entonces, ¿por qué habla como favorito coreano zombie? Eh, porque viene de hacer campamento y a no. Va así de fácil. Didier Loya, saludos de Parlo, Chihuahua. El sábado veremos ayer con la mano arriba. Dios mediante, Didier. El troll peruano, igual conociendo el trabajo de Jason House, de seguro que debutan a Sergio y otros más que ya están en el de Yo qué bueno que ahora que firmó a peleadores peruanos, conoces el trabajo de Jason House. Un servidor que ha tenido comunicación con Jason cinco o seis años, ¿no? Eh, yo lo dije el día que firmó Humberto denai Jason es un gran manager, consiguió un gran trabajo y va a ser que debuten a muchos peleadores. Desde hace más de un año, hermano. Nada de esto es nuevo. Christian Garay, Medellín, Jones y Gustafsson va a ser una gran pelea, vuelve reinado de Bones no te, a ver quien te diga que sabe perfectamente a que John veremos en la jaula o es su entrenador o te está mintiendo igual de Gustafsson ¿eh? la gente se le olvida que Gustafsson tiene más tiempo sin pelear que John y en las últimas dos peleas no se vio nada bien ¿eh? nada nada bien Irán Marín, mi buen amigo Irán Marín, te mando un abrazote. ¿La eliminación de la 125 será el primer paso para la creación de 165? No. No están haciendo espacio en roster. Están quitando una división. Están quitando contratos. No, 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 yo no los veo haciendo espacio para algo más. Pedro Ramos Martínez, Brock Lesnar volverá. Le dieron el título del de Universal en la WWE y parece descabellado que enfrente a DC en 2019, sí. Eh, yo lo veo complicado, eh. eh creo que lamentablemente. Yo sé que aquí casi nadie ve la lucha y está bien. Eh, en la vida real, Roman Reigns tiene por segunda vez en su vida lamentablemente leucemia. Y eh, yo lo digo como una persona que tres familiares, eh, dos actualmente todavía tienen esa batalla, y una tiene poquito que salió, chingue su puta madre el cáncer. Eh, qué pena. Qué pena, porque aparte está bien chavo todavía Roman Reigns. Y creo que WWE va a tener que abrir la cartera para que no se les vaya el UFC otra vez de Brock. Y poder solventar ahí un poquito el hueco que les está dejando Roman Reigns. Y ahí económicamente el perdedor sería DC, ¿eh? porque ya veo muy complicado que se haga la pelea. Croscova Rubias, ¿cómo ves Loller contra Askren? Una pelea muy lógica desde el punto de vista del matchmaking del UFC. Cuando tú llegas eh, con hype o como campeón de otra organización, te mandan al infierno. Y están mandando a Ben Askren al infierno. ¿Qué creo que pase yo ese día? Si no lo no noquea Robbie Lawler con el primer o segundo golpe, va a ganar Ben Askren. Jorge Loredo. Hola Rod, ¿quién crees sigue para Desania? Ojalá silga, siga Yacaré. Ojalá siga Yacaré. Daniel Morrison, ¿será su misión o por nocaut? Zombie contra Pantera. Pantera por nocaut eh, antes del tercero. El, el apodo de zombie es porque le pegan mucho, ¿eh? Les, se le olvida eso a la gente. Alexander Sanave, Rod, sé que me darás la contra. No, porque tú piensas que porque es peruano el peleador, te voy a decir que no. Creo que Pineo va a ganar un tanto fácil a Powell. No va a ganar fácil esa pelea, a Jesús. La puede ganar, sí. Claro que lo puede ganar. La va a ganar fácil? No. No subestimen a Devin Powell, ¿eh? Por lo que ha hecho. No es una pelea fácil para Jesús. La puede ganar? Claro que lo puede ganar. Jesús es un chico de muchísima calidad. Va a ganar fácil? No. Eso, eso sí lo veo complicado. Miguel Ángel Uchiha. Ojalá pensaran así todos los cangrejos, Miguel Ángel. Ese pantera, es orgullo gano piedra tiene una técnica impresionante y un gran ser humano. A ver. Aquí Pantera ya ganó, ¿eh? Y lo dijimos en el podcast, Pantera ya ganó. Se lastima Frank y Edgar y la primera llamada del UFC es a Yair, ¿eh? Eso es ganar. Eso es ganar. La primera llamada del UFC para sustituir a Frank y Edgar fue a Jair para la función de aniversario del UFC. No unas preliminares en Argentina, ¿eh? Jorge Montes Becerra, como prospecto y gran talento, ¿quién te impresiona más? ¿Sabit o Israel Adesania? Es más espectacular Adesania. Me impresiona más Sabit magomed porque se me hace un peleador más completo. Lo que pasa es que lo de Adesania es impresionante, Jorge, pero eh, tiene, a, a, hay muchas cosas que tiene que probar, ¿no? Ya se probó contra un luchador como Bronson, ya defendió bien los derribos. Se tiene que probar. Lamentablemente, eh, en los 85 hay un hueco muy feo eh, en medio del ranking que en los 45 no existe. Entonces, David va a tener la oportunidad de escalar poco a poco, de probarse poco a poco, de subir de nivel poco a poco y de demostrar que es un gran peleador. Adesania es bajo, bajo, bajo y al tope de la división. Porque no, ese hueco es Derek Bronson, nada más, que es un gran peleador. Entonces qué sigue para Desania? Weidman, Rockhold, yacaré Whitaker, Kelvin. O sea, ya le toca el infierno de la división, ¿no? Entonces puede que venga ahí un frenoncito medio gacho, ¿no? Eh, Arturo Salazar vaca. Eh, eh, eh. Jorge Montes Becerra. Escuchó la entrevista con Luke Tom, de Luke Thomas con Alberto del Río y dijo que volverá a pelear en MMA en México. ¿Sabes contra quién? Lleva dos años diciéndolo, Jorge. No le crean a Alberto nada de lo que dije es, Esa es la verdad. Jorge Alejandro Velázquez Borroel. ¿Cuánta motivación puedes tener al saber que eres el que más define el título y saber que no tienes un lugar ahí? Así trabajó Dimitris Johnson tres años, ¿eh? Así trabajó tres años. R. Cerrón y predicciones al final. Pablo La, ¿qué tal eso que Joel Romero está pidiendo a Anderson Silva? Personalmente me parece un chiste. Un chiste que a Anderson le dé la pelea contra Joel ahorita. Porque el que trae la racha, aunque haya perdido las últimas, y el que está zumbando todos en 85 es Joel, no Anderson, hermano. Es al revés. Giovanni Ríos Castro, de los mexicanos que quedan salidos de Top Latinoamérica, ¿a quién ves con mejor futuro? Eh, ¿A Mogli y a Yair. De, esa primera, ¿De ese primer Top? ¿A Mogli y a Yair. Jonathan Basio, te has dicho que si te pareces al comentario este de Esports, no sé qué, no. Gonzalo Guiñez Palma, ¿crees que Juan superará a UFC en algún momento? ¿Bajo qué parámetro, Gonzalo? En Asia son 15 veces más grandes que el UFC. Y Dana White lo admitió, lo platicaba yo en el podcast. Eh, hay una demanda actualmente eh, en contra del UFC y hay un periodista ahí de Bloody Elbow, que se llama Paul Gift, si no me equivoco, que ha, hecho, eh, que ha puesto en redes muchos de los comentarios que ya son de, de récord público. En el juicio, y Dana lo que dice es que, y lo dice, y lo dice literalmente, Juan es un monstruo. Cuando vamos a Asia, a mí me preguntan que si el UFC es como Juan. La referencia en Asia es Juan Championship. ¿No? Entonces, cuando ves el número de gente al que llega Juan, le llega un número de gente mayor que el UFC. ¿Es el más exitoso? No, no, porque no es el paragón de la calidad que es el UFC. Esa es, ese es como, como la diferencia, ¿no? Jesús Ángel Rodríguez Victoria. ¿Qué te parece la llegada del Combat Jiu-Jitsu Monterrey? Me vengo enterando, Jesús. Así que si me puedes decir más, avísame porque yo no cubro Jiu-Jitsu, hermano. Ulises Carrillo, creo que también hubiera sido mejor Marce Rojo en Copa Combate, aunque tuviera que subir de peso. Eh, ya estuvo en la Copa Combate el año pasado, hermano. Eh, el representante argentino familiar de Guido es el hermano de Guido, Bruno Canetti, el hermano de Guido Canetti. Yo lo conocía en ese programa de desarrollo. Bruno andaba ahí en la pelea de, de Guido en 2013. Luis Morales, pondría a Luke como otra opción aparte de Yacaré como alternante para la 185? No sé si ya esté sano Luke. No, ese es el gran problema. El ganador al mensaje más meloso y cursi es para Jesús Ángel Rodríguez Victoria. Rob, ¿de qué manera les afecta a Carlos Etil la eliminación de pensiones? Ya saben que por aquello de ser los presidentes de nuestros corazones. Nosotros no ganamos, no, no ganamos mucho de esto, Jesús. El amor, el amor de ustedes es suficiente. Este Facebook Live es por el amor al arte. No por otra cosa. ¿Qué dicen Salazar Cota? ¿Quién le pone su regreso a Polo Toro Reyes? Hashtag OnePunch eh, Un ranqueadito, ¿no? Este, a ver, ¿cómo está el ranking bajo del peso? ligero Veamos quién es buena idea. Justo me contestaba y por ahí el gran Miguel Fox. Están los momios menos 117 y menos 140. Está muy cerradita la pelea. Eh, pónganme. Uy, no, bueno, a ver, Polo, pónganmelo con Felder, pónganmelo con Dan Hooker. Con Paul Felder o Dan Hooker. Así. Ah, Paul Felder o Dan Hooker. Esa es la que quiero para Polo. Saludo ahí al buen Miguel Fox. Ulises Carrillo, pronóstico para la pelea de Oscar Cota. Eh, si ven el récord del rival de Oscar, Oscar tiene la obligación de resolver eso en tres minutos. le ¿eh? fíjense las tonterías que dice la gente. ¿eh? Lo que es postear desde el anonimato y sentirte valentón. Contra Edgar se notó muy alzadito el Pantera. ¿De dónde? ¿De dónde está alzadito el Pantera, güey? ¿De dónde... ¿De dónde sacas eso? Fíjense lo que es querer hacer notar y hacerse querer destacar. Por el bien de su carrera, ojalá haya aprendido la lección. Por el bien de su carrera, que entrene, no tiene nada que ver lo que sé, tú pienses en tu casa que se sintió alzadito. ¿Puedes decir tu opinión? Claro que puedes decir tu opinión. Es un país libre. ¿Podemos decir que es una tontería que digas eso? Podemos decir que es una tontería que digas eso. Eric Trejo, no eres ateo, Rod. Gracias a Dios soy ateo. Enzo Barrena, hola Rodrigo, es cierto lo de Misha Tata One Championship, ¿qué puede aportar o qué onda? Sí, la firmaron en un cargo que ellos están llamando vicepresidente. Yo lo que entiendo es un tema muy como lo de Alberto del Río, eh. Es como un cargo ceremonial, más de pillar, a que realmente tenga inflexión en las cosas, aunque seguramente la estarán consultando en varios asuntos, ¿no? Pero es más ese asunto. Jorge Amando Perzaval Roth, buenas noches. Fox Sports ha dado a conocer cómo se manejará con UFC. Canal Premium y Fox Sports. Lo que reportamos en el Discutido. Y en el podcast, eso es lo que será. José Fabio. Qué bueno que volviste a hacer live. Tengo varias preguntas. No sé si has respondido. Yo y Borrachina. ¿Qué pasó con esa pelea? Ese es el rey de reportes prematuros. Nunca fue oficial. Se llegó verbalmente dos veces. Se ha bajado de una vez cada uno. Yo creo que no se, no, no se hará. ¿Crees que Ben Askren viene a rezar como dice? Creo que Askren, si vemos el top ten del Welter, hoy, a ver, ahí les va. A Elisosa Leskis dos Santos, le gana fácil. Gunnar Nelson, le gana fácil. Cabo Oliveira, le gana fácil. Hoy a Cabo Cerroni le gana fácil. A Leon Edwards, le gana fácil. Santiago Ponzinibio, más complicado, pero está cabrón, ¿eh? eh ben, ben le puede ganar. A Vidal, hoy gana Ben Askren Magni gana Ben Askren. Maya gana Ben Askren por cómo está Maya ahorita. Kamal Guzman, para mí es de las peleas más difíciles que tendría en la división Askren. Eso está difícil. Loller, puede ganar Askren. Wonderboy Thompson, gana Askren Dos años después de verlo de Colby, gana Askren. Darren Till, después de verlo de Terry Woodley, gana Askren Colby Covington, lo desharía. Lo desharía Ben Askren, eh. Lo deshace, lo deshace. El troll peruano sigue insultando, dice que por qué no hablo de troll mexicano. Abro de troll de todos lados, hermano, pero tú eres nuestro troll peruano más famoso que solo aparece en los posts de los mexicanos. Y en muchos Facebook. ¿eh? Ojalá pusieras tu nombre de verdad y tu foto de verdad. Buena pregunta de Alfonso Matías. Hola. Considerando que Mowgli estaba considerado para, contra Lamas, ¿a quién le pondrías tú hoy? Saludos. Yo le pondría, si le íbamos a poner a Lamas, eh, a Sabit. Mowgli contra Sabit. Pinche tirote. Vámonos. Luis Morales, ¿por qué no crees que mandaron a Asken contra Usman? Porque quieren que lo noqueen. Es, es, es mi humilde opinión. Eh, quieren que no lo queen y, si no y si no lo noquean, que le gane un nombre, no que, que no es, lamentablemente por culpa de UFC, yo creo, no es Camaro Guzmán, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Lo de Gonzalo ya lo platicamos. Alexander Ramírez, ya lo platicamos Alexander, ¿quién estaría de reemplazo si llegara a bajar Max con la pelea de Ortega? Yo les dije desde antes de que lo anunciaran y después lo anunciaron, es Renato Moicano. Pepe Martínez, ¿en qué división crees que pelea mejor Michael Johnson? En 45 lo veo sólido, ¿eh? Jorge Montes, eh, cada vez está más cerca de 2019 y el cambio de los derechos televisivos. ¿Tienes alguna otra novedad de cómo Fox manejará todo y si desaparecerá ah, Fighting Sports Network? No tengo más novedades, ¿no? Es difícil hablar con la gente de Fox. Eh, yo lidié con ellos cuando fue el contrato de Velator y es complicadísimo hablar con ellos. Eh, antes se podía hacer más porque la agencia que llevaba UFC llevaba Fox Sports. Entonces por ahí había acercamientos, pero esa agencia tuvo que dejar de llevar Fox Sports. Para no tener un conflicto con el UFC porque Fox empezó a tener los derechos de Velator. A la agencia que lleva ahora de Relaciones Públicas Fox y nada, es lo mismo. ¿eh? No hay manera de, de encontrar una entrevista, no hay manera de pautar una entrevista, eh, no les interesa tocar el tema, no tengo idea. Eh, Desaparecerá Farin Sports Network. Yo les puedo confirmar, Jorge, y lo dije en el podcast. Están hablando al menos con dos promociones, una de ellas internacional y muy conocida. Para llevarse los derechos y no desaparecer el canal. Carlos Cisneros. ¿Cuál crees que sea la división más estancada en el UFC? Las 35 femeniles. ¿Cuál es la más cerrada? Eh, uy, güey. Eh, la ligera. La, definitivamente la ligera. Tony Alcántara. Johnny. Justin Getchi contra Polo. Tranquilo, todavía no, todavía no. Uy. Jesús Ángel Rodríguez Victoria, Ro, tengo salmonelosis y no puedo salir de casa. ¿Qué series, videos, películas me puedes recomendar para que al menos no me muera de aburrimiento? Eh, si no has visto Hannibal en Netflix, ponte a ver Hannibal, está muy buena, yo la estoy viendo ahorita. Eh, ya vi la última temporada de House of Cards. Si te late su vela, no, a mí no me encantó. Eh, está la serie de The Porch en Amazon Prime. Y ahorita está el americano en Amazon Prime. Y es lo único que se me ocurre. Recomiéndele series a Jesús, por favor. Pobrecito. Cruz Barrubes. creo que vi Felde ya lo el programa contra Vic, maldita sea. Ya, eh, Caro Cinero, ya viste Bohemian Rhapsody, no. Luis Morales, ¿cómo ves el evento de la Federación? De artes marciales mixtas, equidad de juego limpio este fin de este domingo. Vas a ir? Me vengo enterando que tiene evento la Fam. Luis Morales. A veces es complicado que nos comuniquen eso. Estoy viendo que de qué no hemos hablado. <laughs> qué pregunta. Jesús Ángel Rodríguez, Victoria, ¿y ¿si se armaron Royal Rombo de todas las mascotas o personajes de las cajas de cereal? ¿Quién ganaría? Pongan sus pronósticos. Yo creo que ganaría Frankenberry. Mi gallo es Frankenberry. No, no, no sé. Fíjense las tonterías que ponen. Fíjense las tonterías que ponen. Dante Leff, ya estás como AMLO. Está bien, como quieras. Al que no piensa como tú lo insultas. No, al que dice tonterías. Me refiero a Alzadito el Pantera porque fue promocionado como superestrella del UFC y Edgar lo puso en su lugar. Fíjense el salto de lógica que está haciendo este hombre. Asumo que es hombre, que se llama Dante. El UFC promocionó a Yair como superestrella. ¿Sí? El UFC promocionó a Yair como superestrella. Pero esto hace que Yair sea un Alzadito. Ah, cabrón. Entonces, si el UFC te promociona mucho, todos son unos alzaditos. ¿De, ¿De dónde es alguien alzado si en tu trabajo te promocionan? Fíjense los saltos. Es como lo de Yair le tuvo miedo a David, puta madre, y entonces Frankie le tuvo miedo a, al Korean Zombie, ¿no? Pues Franky se bajó de la pelea. ¿Qué vueltas mentales se hacen en serio? <laughs> Alfredo Bush, ya leíste las 86 páginas de biografías para mañana. Ya sabes que no, Bush. Jorge Montes Becerra, ¿cuál ha sido la pelea que de mejores ganancias te ha dejado en apuesta? La mía, Till sobre Cabo y Ponzi sobre Gunnar. Eh, la que más me ha dado en apuesta es atinarle al round de cuando terminaba Javid contra Conor. Esa me pagó... No les voy a decir cuánto aposté, eh, pero me pagó como más 500. Es más, ahorita te digo, porque tengo el ticket aquí en caliente. Vamos a ver, vamos a ver. Si ahorita te digo cuánto me pagó. Maximiliano Morales. Leí en algún lado que están cerca de hacer Whitaker en Australia, va a ser en Australia. De ser cierto ¿cómo se ve el panorama para el evento en México el próximo año, el plan sigue siendo venir a México el año que entra. Más 1400, Jorge, tenía la apuesta que gané. Eh, Javier contra Conor. Mi apuesta no era grande, el regreso fue grande. Carlos Cisneros, ¿no apostaste con Carlos el domingo? Pats contra Packers. ¿A qué? ¿A que perdían los Packers? Ya se ve que iban a perder los Packers. Daniel Trejo, ¿nunca volvió a pasar al señor de los tamales? Nunca volvió a pasar al señor de los tamales. Gracias a Dios. Fíjense las cosas mentales que se hacen. Saludo a Perú, a Henry Guerrero Ramírez. Hasta ahora el mejor nombre a quien ganó Mowgli fue Jason Knight, pero hace rato que pelea deslucido y se muestra vulnerable. ¿Por qué pretender poner a Mowgli contra peleadores Top y no paso a paso contra otros de nivel medio? Pregunta a Sean Shelby, Henry. Pregúntale a Sean Shelby, que es el que lo quería, lo quería contra Ricardo Lamas, de Cuestelar en Argentina. Pregúntale a Sean Shelby. Pablo La, no sé qué leyó Pablo La, pero ahí te va la versión original. Santiago Poncinibo estaba pidiendo a dos años, para el, pero el UFC no le pone interés para hacer esa pelea. Como pelea principal sería la mejor, como el clásico el en el fútbol. Pablo, esa fue la pelea que intentó hacer semanas el UFC. Por eso se retrasó tanto el anuncio de la pelea en Argentina. Dos años no quiso la pelea porque no quería ir a pelear a Argentina. Él ya vive en Estados Unidos, no quiere pelear a Argentina. Está embarazada su esposa, le dieron una pelea, yo creo que más difícil, contra Camaro Guzmán, tres semanas después, dos semanas después, en la final del tof. Ah, de aquí que vea Debo nuestro amigo enfermo. Enzo Barrena dice: The Hunting of Hill House está buena. Diego Lazar García. Al que no le gusta cómo respondes, no sé qué hace aquí. Los que te escuchamos es porque pensamos que eres buena fuente de información del MMA. Todos me pueden escuchar. A la gente le gusta sufrir, Diego. Y le gustan que les recordemos que lo que escriben está medio loco. Gonzalo Guiñez Palma. ¿Qué hora empiezan las transmisiones de Juan? Cambia mucho, Gonzalo, porque si ves un mapa, Asia es muy grande. La de mañana empieza a las seis y media hora del centro de México. Normalmente van de las cinco y media, seis y media, siete y media, ocho y media, porque hay seis usos horarios en Asia o siete. Fíjense las cosas, eh. Nacho Navarro, ese Dante escucha mucho la Argentina, Emiliano Cándido, que dice que Jair está muy inflado. Ser comentariste decir que alguien está inflado. Que alguien que está seis, 1 en el UFC está inflado. Y el día que lo va de frente le va a pedir una foto. Pero bueno. Rafael Ángel Rodríguez Velázquez, saludos, Si y logra finalizar. ¿Qué oponente le espera en su siguiente pelea? Eh, no tiene que finalizar Humberto, Rafael. Si gana, le, le va a empezar a tocar bien. Aquí el problema es que, que volviera a caer, ¿no? No pasa nada si liga dos derrotas en fila. Eh, no, no lo van a correr, ni lo van a cortar, ni mucho menos. Pero, eh, la onda es que gane. Si no finaliza, tampoco pasa nada y no es el fin del mundo. Austin Arnett es un pelador bien duro, ¿no? Es una pelea ganable para Humberto, eh, no sé cómo está el momio, pero yo pensaré que Humberto es el favorito. Humberto es el favorito abrumador, claro, menos 250. Eh, no importa que no finalice, ¿no? Debe de ganar, sí. No importa que no finalice. Carlos Cisneos, ¿quién se te hace mejor matchmaker? Yo Silva, Shelly. No ha habido mejor matchmaker que Yo Silva. Para bien y para mal, ¿eh? Porque créanme que hay muchos peleadores que no extrañan a Yo Silva por las estrategias de negociación que sea Yo Silva, ¿eh? Vamos a ir dando cierre esto porque llevamos una hora. Se viendo que no he contestado. Que está interesante de contestar. Pablo, hola. Sessions oficial todavía en Juan Lo vi por Singapur. No, mañana va a estar en el evento, pero no. Irán Marín. Y miren que Irán Marín trabaja en Fox. Candido dijo alguna vez que Yair era México americano No es mexicoamericano Yair. Es de Parral, Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua. Que le duela a quien le duela, aunque sea de Argentina. Y criticaba a Ponciniba por lo de gente boa. Pero ahora Ponciniba es lo mejor del mundo y se toma hasta fotos con Ponci. Entonces, ¿qué les digo? Carlos Cisneros, te tocó quedarte sin agua. Fíjate que no sé, no le he preguntado a mis vecinos. Eh, me fui todo el corte. Fue, fue suerte, pero me fui todo el corte. Yo volé el 31 y regresé ayer en la noche. Hoy he tenido agua. Y hoy me pude bañar. Mañana, mañana, ya no sé, chicos. Ahorita voy a poner unas cubetas. Eh, Luis Cast, no, a ver. Alexander Ramírez, Rodrigo, dile algo a mi novia, está viendo el live, dice ella que al Pantera le falta mucho y que le dan una chinga, por favor. Que no saca cangrejo tu novia. No sean cangrejos, chicos. No sean cangrejos. Y decir que le falta mucho un pelador que está 6-1 en el UFC. Pues... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Alexander? Por eso México está como está. Luis Cast. ¿Qué solución crees que sea apropiada para que en 2019 no se caigan tantísimas cards como en 2018? Siempre se ha caído el mismo porcentaje, Luis. Toda la vida. Nada más ahorita la gente hace más ruido... Y desde que se fueron a 40 en el año, se caen 20. Cuando eran 15, se caían 7. Y ahora se caen 20. Es, el porcentaje es básicamente el mismo. Martín R.H. Lo único que extraño yo, Silva, son sus reacciones. A poco no, se ponía súper loco, se ponía súper loco. Predicciones, predicciones para el día del sábado. Jovi Sánchez, Mark de la Rosa, Mark de la Rosa. Eric Shelton, Joseph Morales, Joseph Morales. Devonta Smith, Juliana Rosa, Devonta Smith. David Ramos, John Gunter, David Ramos, no sé por qué John Gunter está en el UFC. Bobby Moffett, Chas Kelly, Kelly. Amanda Bobby Cooper, Ashley Yoder, Uy, Ashley Yoder. Luis Peña, Mike Triciano, qué buena pelea, tengo muchas ganas de ver esa pelea. Luis Peña. Hannah Cypher, Macy Barber, Macy Barber. Benny Darius, Tego Moisés, Benny Darius. Mike Perry, Cabo y ah, Me voy por la chica, me voy por Donald cerroni Germán de Randami, Rocky Pennington. Germán de Randami. Chanson Junco, Brian Miller Rodríguez. Jair Rodríguez antes del tercero. Fíjense, no, no, no es contra ti, Agustín, pero leo tu pregunta y toma en cuenta lo que te voy a decir. ¿Crees que el UFC está cayendo en un bache, se están quedando sin peleadores? En el UFC hay más de 400 peleadores. Ha de haber alrededor de 450. Ahora dime tú qué peleadores importantes se ha quedado, con qué peleadores importantes se han ido del UFC. No van a ser ni cinco los que pienses, Agustín. Lo que pasa es que la narrativa se va a. se fue Dimitrios, se fue de Álvarez. Se fue un campeón que no querían y uno de los mejores ligeros de, de todos los tiempos que siempre se ha ido de las promociones. Pasa nada. Yalil du, Jalil Duarte o Jalil. Jair ya de la capital del mundo en próximo puerto marítimo para el Chihuahua. De Chihuahua, donde el chile Chilaca cuesta 880. Saludos de Chihuahua. El chile Chilaca cuesta 880. ¿Qué más? ¿Qué más? Ulises Carrillo Ruiz. Dicen que Jair le tiene miedo a Sabita, entonces ¿por qué una pelea contra un top ten y con poca anticipación? Si Jair le gana al zombie, el coreano será un bulto automático. No, Frankie Edgar le tuvo miedo al zombie, se bajó de la pelea. No, ese, ¿qué, qué miedoso me salió el Frankie. No. <laughs> Gonzalo Guiñez, muchas gracias, Gonzalo. Me encantaría que tú y Carlos sean los comentaristas de UFC en Fox... ...porque Cándido nomás no, no va a pasar... ...pero te lo agradezco. Daniel Trejo... ...¿qué opinas del tiro de Goyo contra Pochito? Que se firme y dejen lanzarle de ahí al show. Carlos Cisneros... ...¿quién trae mejor lucha que Ben Askren en UFC? ¿Henry? ¿Daniel? ¿Joel? Y mira aquí te estoy hablando... eh, ...medallista de oro... ...medallista de plata... ...medallista en campeonato mundial... Eh, dos, de ellos en el, dos, de, dos de ellos en el equipo de 2008 de lucha de Estados Unidos con Ben Askren y Javid no creo, eh. Javid tiene un grappling muy particular para MMA, pero lucha, lucha no, son poquitos, son poquitos. Eh, 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 eh. En la división dice Carlos, nadie, 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 nadie. Dice Ali, Jorge, el tigre, Toño, Daniel, Royal, Rumble de mascotas. Puede ser, pero yo creo que no. Vámonos, chicos, con esto nos vamos. <laughs> Daniel Trejo, lo que Cormier tiene de pelo, Frankie, ya lo tiene en sacatones, algo así. Los dejo, chicos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. Gracias eh, eh, por lo que parece en mi año de lo que tengo de trabajo, y eso puede ser que podamos hacer Facebook Live todas las semanas de aquí a fin de año, tal vez saltándonos la semana de Copa Combate que espero estar por allá en Fresno, California todavía no, no es seguro, pero espero estar por allá fuera de eso, creo que no tendremos problema el resto del año para estar haciendo Facebook Live muchas gracias a todos este eh, Irán Marín dice el Elefante antes de la lipo sería el ganador eh, Carlos Cisneros le puse mute al, 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 al Thursday Night Football para escucharte eh, pero bueno, muchas gracias. Espero tener los lives eh, como, como eran antes, ¿no? Eh, los jueves a las 5. Pero iremos viendo, iremos viendo. Y ahora se estará avisando con anticipación. Gracias a todos. Pablo Rosas González, ¿quién gana River o Boca? No me importa. Lamento decirte que no me importa. Eh, José Manuel dice: Acabo de llegar. Saludos. Te tardaste una hora diez en llegar, hermano. Les mando un abrazo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por haber escuchado este Facebook Live. Eh, lunes, La decisión dividida. Y espero que la semana que entra otro Facebook Live en jueves. Muchas gracias a todos.